Pablo, tengo tantas preguntas para hacerte. Uruguayos, ¿hay víctimas uruguayas en este número? ¿Han aparecido cuerpos en las costas uruguayas de estos que se están hablando? Sí, claro. La gran cantidad de compañeras y compañeros militantes uruguayos que venían a la Argentina o escapando de la dictadura de ustedes o buscando aquí también algún mejor destino, bueno, todos creo que saben en Uruguay claramente que aquí hubo una mano represiva propia, argentina, y una mano represiva uruguaya, y que fue diverso el accionar, ¿no? O sea, si bien en general se dice que la militancia na no nacida en la Argentina fue parte del Plan Cóndor y que se concentró la represión en un centro clandestino que se llamaba Orleti, también es cierto que no solo Orleti funcionó de esa manera, sino que casi todos los centros clandestinos tuvieron secuestrados, desaparecidos de diversas nacionalidades, muchísimos y muchísimas uruguayas, en diversos momentos y en diversos centros clandestinos. Por ejemplo, en Campo de Mayo, muchos militantes que acá militaban en el PRT-ERP o en Montoneros o en alguna otra organización, se los buscaba por ser parte de esa organización y bueno, los compañeros estaban ocasionalmente en la Argentina o hace mucho que vivían acá en la Argentina. Lo que no tenemos en Campo de Mayo es hasta ahora, a diferencia de Orleti, indicaciones, indicios, evidencias, pruebas de que en Campo de Mayo hayan estado operando personal de inteligencia del ejército uruguayo o algún personal uruguayo traído especialmente a Campo de Mayo para interrogatorios. Distinto es en Orleti o en algún otro centro clandestino donde sí se nota la presencia de uruguayos. Yo estuve en mis primeros pasos en el CELS, bueno, la vinculación y después cuando ya fui abogado, la representación de Rodríguez Larreta, que fue el sobreviviente clave para entender y abrir las puertas de esa oscuridad que era Automotores Orleti, ¿no? Un centro clandestino ubicado en el corazón de la capital federal. Así que bueno, buena parte de aquella experiencia con él, porque el abogado inicial fue Jorge Baños, compañero que, bueno, que fue después muerto en el ataque a La Tablada en 1989, y yo éramos los que llevábamos ese caso, y por ejemplo fue como curiosidad, ¿no? Fue uno de los casos que durante un tiempo pudimos esquivar el indulto y las leyes de impunidad. ¿Por qué? Porque en los decretos que aquí Menem había sacado para indultar y para impedir la persecución a militares argentinos, se había olvidado de los uruguayos. Había sacado un indulto para militares, policías, etcétera, argentinos. Entonces, durante un tiempo, creo que fue alrededor de 2 años más o menos, la causa continuaba abierta, porque como no había indulto para ellos, podíamos seguir con la causa. Esto fue más o menos año 90 y 91, hasta que se avivaron acá y alguien pasó el dato. Y salió un nuevo indulto que fue dedicado a ciudadanos uruguayos. Y ahí sí se paralizó finalmente la investigación de la causa, pero por lo menos
algunas cuestiones en ese tiempo, algunas cuestiones investigativas se pudieron hacer, no juicios orales, ¿no? Los juicios orales por Orleti llegaron después, pero bueno, yo ya no tenía la representación obviamente de Rodríguez Larreta porque había fallecido el papá. Pablo, ¿y vos estuviste en el juicio de la primera junta? Sí, el juicio se llama, te hago una aclaración, el juicio se llamó juicio a las juntas, porque se juzgó a las tres primeras juntas de la dictadura, la de Videla, Massera, Agosti, que es la más conocida, después la de Viola y después la de Galtieri. Esas fueron nueve imputados, tres juntas militares que cada una tenía tres integrantes, uno del ejército, uno de la marina, uno de la aviación. Entonces, ahora en ese juicio, yo creo que, o sea, yo estuve en ese juicio todos los días porque yo en aquel momento trabajaba como periodista en Clarín y como me había recibido de abogado y sabían que yo estaba en el CELS, me destinaron especialmente para la cobertura de ese juicio. Así que ese juicio lo viví como periodista, más allá de que en el CELS asesorábamos, orientábamos a algunos de nuestros querellantes. En aquel momento no se usaba tanto la palabra querellantes, era particular damnificado, y que tenían que declarar como testigos en el juicio a la Junta. Pero ese fue mi rol, digamos, yo lo viví más como periodista, y de hecho, bueno, años después yo escribí un libro sobre el juicio a las juntas, un libro que se llama El juicio que no se vio, tratando de contar lo que no había trascendido o no se había reflejado en los medios respecto del juicio a las juntas.